a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste. Estamos llenos de adorno, estamos nuestras virtudes, nuestros colores. La gente está feliz que se encuentra con nosotros. Ah, está bonito ese ejercicio de este árbol de Navidad que eres tú. Ah, como veíamos ayer. Bueno, de eso se trata, de que ver las cosas exteriores, ver las cosas que están por ahí, que todo el mundo lo ve, tú también lo uses, pero para la parte espiritual, para que podamos tener. Cuando yo veía por ahí los días de la semana, cuando vemos que voy a planchar mi arruguita, ¿te fijas? Que cuando me voy a poner cremita en mi carita, vaya viendo cómo está mi arruguita en el alma. Ah, bien. Bueno, hoy día vamos a ver qué nos toca. ¿Ah? Vamos a ver qué nos toca en nuestro árbol de Navidad. Nos toca la campana de Navidad, eres tú. Sí, pues la campana. ¿Cuándo? Cuando llamas, congregas y buscas unir. Mira qué maravillosa. ¿Cuántas campanas? Debiéramos ser todos campanas hoy día. En mi país, en tu familia, en la mía. Debemos ser campanas. Que llamemos a congregar a la unidad, a la paz, no a la división. Al respeto. A aceptar la diferencia del otro. Y no para seguir ahí como quiere Satanás, pero no, pues si mira lo que hizo. Y no, tiene que seguir y vamos, y vamos. No, para. Hay diferencias, sí. Hay una herida, sí. Un maltrato, sí. Arreglemos ese maltrato, pero vámonos en la unión. Busquemos. Busquemos algo que nos una. Tenemos, nadie es dueño de la verdad hoy día. Si no piensas como yo, chao. No, yo no pienso como yo, tú, ni tú piensas como yo. Busquemos algo que nos una. Así que, hermano, hermano querido, hoy día, ¿qué vamos a hacer? Campana, pero fuerte. Ya no esa campanita que no, si yo les dije que esto, pero... No, que se note. Que se note. Cuando tú te pasa algo rico, tocas todas las campanas, mira, hice esto, qué lindo, que vengan, que llamas. Y congregas a la gente. Ahora llama tu campana, llama a las personas para que se unan, para que dejen al lado lo que... Y si no podemos, hermano, hermano querido, hemos tratado de llamar con la voz fuerte, bueno, vamos a llamar. ¿Por qué? Vamos a llamar con la oración, con esa oración de intercesión, a rezar para que esas personas que están desunidas, el Señor y el Espíritu Santo les dé la luz para que puedan unirse. ¿Y cuál es la luz? Esta. ¿Cuál es la luz? La palabra. Esta es la luz que necesitamos, hermano, hermano querido, y que muchas veces ni queremos porque decimos no, no la entendemos. Ahí está el Señor. Está el Espíritu Santo para darte a conocer. Aquí está el Espíritu Santo y nos está guiando con las bienaventuranzas. Y mira, ayer nos tocaba de los pobres, que no eran los pobres de dinero, sino de espíritu, soberbios. Bueno, hoy día dice, dichosos los que ahora tienen hambre, porque Dios los saciará. No estamos hablando hoy que tengo hambre y voy a ponerme aquí para que Dios me sacie y me ponga la carne, el pescado, que me ponga todo lo que yo quiero para comer, comer, comer. No, hambre de su palabra, hambre de esta palabra, hambre de Él. Porque sabemos que si yo estoy alimentada con Él, estoy alimentada con su palabra, no voy a tener ninguna enfermedad, no voy a tener ninguna peste interior del odio, de la venganza, como estamos hoy día, estamos enfermos del alma. Por eso dice, tengamos hambre de Él, Él nos va a saciar. Pero si nosotros, por mucho que yo quiera, alguien me quiera dar comida, si yo no abro la boquita, no me la puedo entregar. Lo mismo que el Señor está todos los días, las 24 horas del día, golpeando tu corazoncito. Te dice, toc, toc, quiero entrar, fíjame, déjame entrar.
para fortalecerte, para levantarte, para consolarte. Pero mi orgullo, no, yo me la puedo solo. ¿Por qué? Pues si sí, aquí esto en el mundo nomás, estas cosas de viejo no pasan nada. No, ten hambre del Señor. Y vas a ver que si estás lleno tu corazón, venga lo que venga, incluso las enfermedades físicas, hermanos queridos. Incluso las enfermedades físicas, si tú estás lleno del Señor, estás en paz, no tienes odio, estás en la paciencia, por lo tanto, tus nervios y tus huesos, tantas enfermedades, no van a poder llegar a ti. Así que digamos al Señor, dame esa hambre que tengo de ti para que tú me la sacies con tu amor y tu verdad. No quiero volar en el aire, quiero ser el mismo aire que de pronto acaricia como tus manos, Señor, oh Señor. No quiero nadar en el mar, quiero ser el mismo mar que de pronto refresca como tu voz, oh Dios. Hundirme, sí, hundirme en ti y hacer siempre sí, hundirme sí, hundirme en ti y hacer de ti por siempre sí. No quiero quemarme en el sol, quiero ser el mismo sol que de pronto calienta como tu amor, Señor, oh Señor. No quiero mojarme en la lluvia, quiero ser la misma lluvia que de pronto es tan tierna como tu gran corazón, oh Dios. Hundirme sí, hundirme en ti y hacer de ti por siempre sí, hundirme sí, hundirme en ti y hacer de ti por siempre sí. Concédeme, Señor, la gracia de fundirme en ti, que tus manos sean mis manos, tu voz sea mi voz, tu mirar mi mirar, tu corazón mi corazón, para que tu amor sea mi amor. Un día